Bueno, eh, vamos a continuar con la siguiente ponencia eh, titulada Estrategia de Intervención para la Disminución de la Malnutrición en los Hogares. Esta eh, presentación es por parte de Berenice Hernández, Pablo Martínez y Ana María García. Hola, buenos días, doctora Cristina. Este, les agradezco a todos los que están conectados el día de hoy desde diferentes dispositivos. Eh, el día de hoy vamos a hablar de la estrategia de intervención para la disminución de la malnutrición en los hogares. Este es un caso de corte mixto en el eh, Tecosautla Hidalgo. Es una comunidad eh, dentro del Valle del Mezquital. La cual eh, ha llamado la atención de ajenos y, y extraños es el tema de, de la seguridad alimentaria en esta zona, y esto eh, es debido a que se atienden, son comunidades atendidas por las Naciones Unidas para la disminución de, de los efectos de la carencia por acceso a la alimentación. Entonces, el día de hoy, Vamos a hablar acerca de cuáles son estos, estos problemas, ¿no? ¿Qué, qué problemas origina la malnutrición en, en las personas, tanto en los niños como en, en todos los miembros que conforman un hogar? Vamos a hablar de cómo solucionamos estos problemas de la malnutrición, cuáles son las respuestas y cuál es mi mejor opción, ¿no? Y de qué manera contribuimos con una estrategia de intervención que sea eh, dirigida únicamente a la población que vamos a tener nosotros como objeto de estudio. Primero que nada, hay que entender que la malnutrición se define como esa condición fisiológica anormal. Nosotros podemos consumir alimentos, sin embargo, estos pueden ser insuficientes o pueden consumirse de manera desequilibrada o de manera excesiva, lo que genera estos problemas que le llamamos eh, eh, problemas metabólicos o de, de desnutrición, que también son llamados de subalimentación también genera las carencias de nutrientes en los individuos y problemas de obesidad o sobrenutrición, y que todo esto ocasiona ¿no? eh, que nosotros no tengamos una, una, salud, una salud o un estado físico en donde nosotros podamos desarrollarnos plenamente. A partir de esta, de esta premisa, nosotros lo que hicimos fue elaborar una estrategia de intervención, pero más que, más que elaborarla, fue responder a una problemática de la sociedad, en este caso Tecozautla, Hidalgo. Eh, como les comentaba, eh, Tecozautla es un municipio perteneciente al estado de Hidalgo, ubicado en el Valle del Mezquital, que tiene problemas en más de un 60% por, por carencias de, de acceso a la alimentación. Y cuando nuestras compañeras pasadas hablaban de la anemia, nuestro compañero pasaba, de, este, el investigador anterior, nos hablaba de los problemas de hipertensión, muchos están este muchos son resultado de esa mala nutrición, ¿no? Entonces, una pregunta que se hace dentro de las comunidades es si mi bebé, mis hijos o mi familia no comen bien, ¿qué podemos hacer para que ellos estén bien nutridos, ¿no? De ahí este surge esta investigación. Lo más importante que tenemos que saber es, primero que nada, cuando se arma una estrategia de intervención, se tiene que realizar un análisis situacional del lugar en donde estemos o donde vayamos a generar ese impacto, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que esta población tiene un 86.2% eh, de, de que todas las personas que trabajan ahí obtienen menos de dos salarios mínimos, es un foco de alerta, ¿no? Cuando, cuando nosotros percibimos menos de dos salarios mínimos y no nos alcanza para, para co poder comprar una canasta básica que alimenta a cuatro personas en un hogar, estamos hablando de carencia, carencia por acceso a la alimentación. De ahí que cuando se realizó el, el análisis situacional nos dimos cuenta que el 29.6% ya presenta carencia por acceso a la alimentación, pero hasta un 50%. Eh, de acuerdo a un análisis este, que se realizó ya en la zona de estudio, tiene la percepción de que sufre de carencia. Entonces, uno es lo que se da en datos por porcentaje, de acuerdo a la encuesta de nutrición de la que nos hablaba nuestro compañero pasado, y otra cosa es la percepción de la población. De ahí que más del 60% de este salario que, que ellos perciben se destina a gastos por alimentación. Y entonces hay que empezar a ver qué alimentos son los que consumen. Nos dimos cuenta también que el 70% de la agricultura que se practica en el municipio, eh, de, ese, de ese 70%, el 40% de esta superficie únicamente es, es utilizada para la producción de granos. Es un municipio que, que produce muchas hortalizas, sin embargo, vamos a, a, a tener problemas de malnutrición por algunos efectos, como pueden ser el tiempo que se destina a la elaboración de alimentos, eh, los recursos con los que se cuenta y, y qué, qué alimentos son más baratos, ¿no? Entonces, de ahí que nosotros también analizáramos un poco de la cuestión social. En esta, en esta parte de la, de la cohesión social se analiza un poco los líderes comunitarios que te pueden ayudar a, a resolver este tipo de problemas y quienes están interesados en resolver un, un, una problemática como la de carencia por acceso a la alimentación. Entonces, cuando nosotros vemos esto, tenemos que hacer un análisis de todos los actores y nos marca ¿no? eh, en, en la parte política que no todos están interesados en la reducción de esta carencia, ¿no? Cuando no existen estrategias o, o políticas que aseguren la alimentación de su población, tenemos un problema. Una vez que nosotros identificamos esta, esta problemática... Las Naciones Unidas ya tiene una metodología, una metodología SAE, que es una evaluación de la seguridad alimentaria para emergencias. Cuando nosotros tenemos una población que sufre ya de carencia alimentaria, se sugiere utilizar este método SAE a través de una estrategia de intervención y la planificación participativa. Nuestro método consistió en, en hacer un análisis de, este, de, de un análisis de la carencia por acceso a la alimentación, evaluarla hacer una planificación participativa y crear una estrategia de intervención con base en las necesidades de la población. Entonces nosotros incluimos a la comunidad para que ella, ellas mismas tomen las decisiones acerca de la nutrición y de la planificación de, 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 de sus acciones a tomar para poder solucionar este problema. Aquí se muestran algunos talleres de la planificación participativa y de cómo la gente ve su comunidad, su entorno y cómo puede alcanzar a solucionar los problemas presentes en su sociedad. Una de las preguntas fue, ¿qué problemas tenemos eh, de nutrición en, en nuestros hogares? Cuando el núcleo familiar o el jefe de familia no tiene los ingresos suficientes para poder llevar a cabo una buena alimentación, empezamos a tener problemas. ¿Qué tipo de problemas? Pues tuvimos que identificar por medio de talleres, este por medio de encuestas, hicimos eh, diferentes instrumentos de evaluación para ver eh, cómo es, cómo estaba el estado de, de nutrición de los niños y de, y de todos los integrantes en el hogar. En este caso es un equipo multidisciplinario, el cual se encarga, ¿no? De no, sola ver, no solamente ver los aspectos nutricionales, sino en el área agrícola, pecuaria, nutrición, sociología y antropología, ¿no? Para poder llegar a estas, a estas comunidades y poder nosotros empezar a generar un cambio, pero a partir de la necesidad de la población. Eh, uno, de lo, uno de los primeros resultados iniciales fue acerca de un patrón alimentario o un, un este inventario alimentario en donde nosotros nos pudimos dar cuenta que esta parte de la, de la nutrición de, en los hogares o esta parte de la malnutrición que se presenta lo podemos dividir en macro y microelementos. Los macroelementos son las proteínas, carbohidratos y lípidos, que son aquellos que construyen todo lo, todo lo, todos los huesos, este, eh, todo, toda, toda esta parte de la salud de nuestro cuerpo para que nosotros podamos eh, hacer o, o, o ejercer un esfuerzo físico sin necesidad de debilitarnos, ¿no? Entonces, es importante mencionar que en el caso de la anemia que nos platicaban los, las compañeras pasadas, el, el bajo consumo de proteínas pues debilita, ¿no? El sistema inmune, los huesos, los músculos, por lo tanto, podemos presentar anemia, ¿no? En el caso de los carbohidratos, el alto consumo de, azúcar, de azúcares, perdón, aumenta el índice glucémico, la carga glucémica y puede ocasionar diabetes, obesidad y otras enfermedades crónicas eh, relacionadas con, con enfermedades cardiovasculares. Eso a su vez, cuando nosotros consumimos lípidos y muchos carbohidratos, eh, podemos generar problemas de hipertensión y bueno, el alto consumo de grasas que no necesariamente son eh, buenas, aumenta el riesgo de padecer estas enfermedades, ¿no? Entonces, el alto consumo de grasas sobre todo de tipo vegetales, en este caso las mayonesas, las margarinas y los aceites, tiene que ser algo que se reduzca y no solamente en este tipo de comunidades, sino a nivel mundial. Por otro lado, en el, eh, los microelementos son esenciales para el funcionamiento del cuerpo humano y entonces eh, dentro del análisis que nosotros realizamos nos dimos cuenta que a pesar de consumir verduras, eh, con, eh, tienen un bajo consumo de vitaminas y minerales porque la, la, los nutrientes los, los bloquean en la elaboración de los alimentos. Entonces, no solo estamos hablando de, de, esta, de estas moléculas por separado, también estamos hablando de que en la elaboración de los alimentos y cómo los elaboramos, nosotros podemos, pon, eh, ponemos, podemos poner a nuestra disposición las vitaminas y los minerales o los estamos bloqueando y aunque nosotros estemos comiendo, no nos estamos nutriendo. Entonces, tenemos un bajo consumo de vitaminas que reduce estos procesos enzimáticos y metabólicos que van a, a generar ¿no? que no tengamos un rendimiento durante el día. El alto consumo de minerales, eh, esto es debido a que estamos en la zona del Valle del Mezquital, eh, hay muchísimos minerales en la zona, entonces el agua con la que se riegan eh, este tipo de alimentos puede, puede fomentar ¿no? la formación de huesos y dientes. Eh, y, y también se, se observa que, que algunos de los beneficiarios que fueron encuestados eh, tienen manchas en los dientes. Aunque no presente una enfermedad, eh, ya empieza a haber estragos. Por otro lado, eh, vemos los electrolitos con el alto consumo de azufre en el agua, que aunque no se reporta médicamente que sea eh, eh, de riesgo, este, el azufre en la sangre. Pues lo que hace es que regula la cantidad de agua en el cuerpo, y, y por ende tenemos eh, personas que, si bien están consumiendo muchos el, eh, electros, electrolitos, perdón, tienen pocas cantidades de, de proteína, y eso no es bueno para su, para su nutrición. ¿Cómo solucionamos este problema? Pues la, la parte de la participación eh, y de la planificación participativa, sugiere ¿no? que los misma, las, la, la misma comunidad esté sujeta a, a resolver sus propios problemas y ellos propongan qué es lo que se puede hacer. Dentro de los talleres que se realizaron, se identificó que para ellos es importante que existan los talleres de educación nutricional, las jornadas de salud con más frecuencia. Comer alimentos frescos, porque en su mayoría, como a veces representa que sean más, eh, son más baratos los enlatados, dejan de consumir alimentos frescos. Comer alimentos eh, que elaborados en la casa o, o tener huertos en donde nosotros podamos consumir nuestros propios alimentos en la casa y comer menos comida chatarra, ¿no? Entonces, eh, la parte de, de hacer comidas funcionales ricas y nutritivas eh, por medio de los talleres de educación nutricional es algo que, que requiere la población. ¿Cuál de todas las respuestas fue la mejor opción? Las que ellos decidieron, ¿no? En este caso, la comunidad eh, utilizó tres causas probables de su malnutrición en los hogares y uno lo identificaron súper rápido, que fue la, los malos hábitos alimenticios por parte de los integrantes de la familia. La otra es la ingesta de alimentos de bajo valor nutricional que son accesibles económicamente, más no nutritivos, y el desconocimiento de cómo elaborar los alimentos. Sale, entonces ellos mismos eh, crearon sus soluciones y uno fue evitar el consumo de alimentos procesados y ultraprocesados que tienen altas cantidades de azúcares y grasas, producir los propios alimentos por medio de los huertos familiares. Y, 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 y también hacer talleres para la, la elaboración de alimentos funcionales. ¿En qué consistió la estrategia de intervención? En los cuatro pilares de la seguridad alimentaria. Para que dejemos de, de indagar qué es lo que pasa en las comunidades y cómo podemos solucionar un problema de nutrición, tenemos que tomar en cuenta qué es lo que pretende la seguridad alimentaria y entonces apoyarnos de los conocimientos que tiene la seguridad alimentaria y de cómo podemos lograrlo. En este caso, la seguridad alimentaria de la FAO eh, es un término que utiliza la FAO para, para, para decir que toda persona tiene derecho a la alimentación y que esa alimentación tiene que ser suficiente, nutritiva e inocua para poder lograr. Esta seguridad alimentaria lo divide en cuatro dimensiones importantes que es la disponibilidad, el acceso, el uso y la estabilidad. Entonces, cuando nosotros queremos resolver un problema de malnutrición, podemos atacarlo por medio de estos de estas cuatro dimensiones y no todas se van a poder. Entonces, de ahí surge la necesidad de que nosotros dentro de nuestra dentro de nuestra estrategia de intervención utilicemos solo el acceso y el uso a los alimentos el acceso por medio de huertos familiares y el uso por medio de la educación nutricional la preparación de alimentos que sean nutritivos funcionales e inocuos y bueno dejamos a un lado la palabra inocua porque en este momento no estamos preparados nosotros para poder ofrecer eh, eh, esta esta parte de la inocuidad alimentaria porque eso conlleva de, de buenas prácticas de manejo y es algo que en la que apenas nos estamos fortaleciendo no estos son lo, la, la primera línea de acción que es el fortalecimiento de los de los de las unidades de producción familiar que se llaman UPFs ay, perdón, eh, en donde nosotros el objetivo primordial es que la gente empiece a... A, a producir sus propios alimentos, los consuma y después si se generan excedentes los puedan ofrecer. Entonces, eh, dentro de las estrategias solamente decidimos eh, entre todos formar tres con sus recomendaciones y después verlo en el tiempo, el proceso a través del tiempo, ¿no? Acciones de corto plazo, acciones de mediano plazo y acciones de, a largo plazo, donde los actores eh, involucrados en, esta, en este problema que es de tipo social pudieran estar inmersos en, todo, en, to, en cada una de las etapas y entonces nosotros pudiéramos monitorearlas, ¿no? ¿Qué es lo que se hizo primeramente? pues crear la estrategia para fortalecer los programas municipales, que aunque no haya o no existan en este momento, el hecho de fortalecer algunos programas municipales que no necesariamente son para los alimentos, pueden ser para la seguridad alimentaria o para evitar la, la malnutrición, y esto puede darse en, en los comedores de los niños, puede darse en los hogares o puede darse en la parcela. Entonces, eso fue lo primero que realizamos. También promover campañas de comunicación y educativas para la promoción de los alimentos nutritivos y funcionales. Después de esto, vincular los programas de alimentación escolar y en el sistema de las compras para, la, para asegurar los alimentos, ¿no? Lo que nosotros estamos tratando de hacer es integrar, integrar que toda la producción de los huertos familiares que sean excedentes se incluyan dentro del programa de, de compras públicas para los programas escolares dentro del municipio. De ahí que nuestro segundo pilar eh, eh, uso nos hable acerca un poco de la de la comensalidad. Cuando nosotros empezamos a transmitir los conocimientos, cuando elaboramos un guiso, cuando vamos de cacería, cuando salimos de recolección de alimentos, el diálogo que se da entre los habitantes de un hogar y de una comunidad a otra es primordial para nosotros poder atender este problema de malnutrición. Entonces, la comensalidad es, es uno de los ejes principales de la educación nutricional. Eh, esta, esta fue una de las primeras estrategias y con la que hemos tenido más éxito. Después, reducir el consumo de alimentos procesados y procesados por medio de campañas dirigidas de cómo leer las etiquetas, ver qué nutrientes tienen, ver eh, términos como el de índice glucémico y carga glucémica para que la gente que es diabética dentro de las zonas o dentro de esta zona de atención pueda darse cuenta que puede obtener una buena salud a partir de lo que come. Y bueno, la réplica de talleres nutricionales para aumentar la disponibilidad de alimentos en época de escasez. Esto utilizando métodos de conservación por medio de los promotores de salud. Entonces, nos estamos, nos estamos apoyando de algunos, de algunos líderes comunitarios, los cuales se han formado como promotores de la salud para poder atender a las comunidades y generar eventos. Que, que sean para la, la réplica de, de toda esta información. ¿Cuáles son nuestros resultados? Hasta el momento nosotros tenemos ocho talleres de educación alimentaria que son permanentes y 14 y 15 réplicas eh, en diferentes comunidades del municipio. Aquí se alcanzan a ver sus listas de, de, de asistentes, se ven alguno, algunos temas como el plato del buen comer, la jarra del pueden beber, cuáles son los alimentos funcionales y, y bueno, esto acompañados de expertos, ¿no? Que son nutricionistas. Por otro lado, hemos obtenido buena respuesta porque a partir de una evaluación preliminar que se ha hecho de, de esta estrategia de intervención, se ha, se ha observado... Eh, dentro, de la, dentro de las encuestas que hemos realizado, que más del 15%, más, más bien se aumentó un 15% de ingesta de la proteína de origen animal, eh, lo cual es este pues beneficioso para nosotros. Aunque la proteína nos mencionan es cara, la parte de tener huertos familiares fomenta por decir, eh, eh, los huertos, lo, las granjas de traspatio, en este caso, gallinas. Entonces, se está empezando a ver un programa específico para tener huertos y gallineros para aumentar aún más eh, la, eh, la, la ingesta de proteína de origen animal que contribuye a la formación de huesos y músculos. Eh, por otro lado, ya para no tardarme mucho, hemos este, entrado en los, en los comedores comunitarios que están organizados por líderes nutricionistas en donde ahí ven a una señora con sútaco este y ustedes se preguntarían, ¿no? Eh, es grasa, es harina, pero pues la harina es de amaranto, contiene quinoa, eh, eh, hemos hecho algunas pruebas con los nutricionistas y lo que se ve allá que descebran es este no es carne, es, son flores de jamaica que ya están cocidas. Y bueno hemos intentado hacer este hamburguesas de soya eh, de lentejas este ceviches este con altos contenidos de proteína para fomentar no eh, el consumo de, de esta fuente nutricional y aumentar eh, pues su salud su seguridad alimentaria y bueno también hemos notado la reducción de hasta un 30% del gasto familiar. Antes la gente eh, gastaba mucho en, en, en productos procesados y ultraprocesados. Muchos eh, eh, jefas, sobre todo jefas del hogar, que trabajan jornadas de más de ocho horas, eh, a veces nada más llegaban a hacer o sopas maruchan o llegaban a hacer otras cosas este, como alimentos chatarras lo más rápido lo que se pudiera. Y entonces empezamos a buscar estrategias de cómo las señoras podían conservar sus alimentos eh, eh, y poder ofrecer eh, alimentos más nutritivos a, en sus hogares. Y bueno, eso sería todo. Eh, muchísimas gracias por su atención. No sé si existan algunas dudas. Muchas gracias, maestra Berenice. Muy, muy interesante el trabajo y sobre todo eh, felicitarlos por tratar de concientizar bueno ustedes trabajaron en Hidalgo pero yo creo que esto se puede extender a otras eh, comunidades y si sí te, tenemos algunas preguntas en en el chat eh, una de ellas es eh, de la doctora Marta eh, dice cuánto espacio y dinero se requiere para tener un huerto en casa este, bueno, eh, en, en el caso de las zonas urbanas, eh, sí varía dependiendo, porque eh, la superficie puede ser la que usted tenga, puede ser en huacales, puede ser en macetas, puede ser en botellas, puede ser en una, sobre una pared, en el caso de, de la agricultura urbana, ¿no? En el caso de la agricultura en, en otro tipo de localidades o, o lugares rurales. Eh, puede ser de acuerdo a la carga del hogar se calcula por el, el número de integrantes que pueden atender el huerto este se calcula también eh, cuál es su patrón alimentario de acuerdo al patrón alimentario se establece el huerto familiar lo que se pretende dentro de los huertos familiares es que se tengan plantas medicinales para el uso de para mantener el uso de la medicina tradicional incluido este, la parte de, de hortalizas, la parte de frutales, y entonces no solamente tener camas con cultivos, sino hacer un huerto funcional en donde nosotros podamos obtener medicina, este, eh, fuentes de azúcares, eh, de proteínas, en el caso de, de los frijoles y de algunas leguminosas. Este, que nosotros tengamos azúcares y tengamos otro tipo de nutrientes. Entonces, todo va a depender del patrón alimentario de la zona, porque hay en lugares donde sí se consumen algunas cosas y otros no. ¿Cuánto podemos invertir lo que estemos dispuestos a trabajar? Entonces, esa es una pregunta que, que nos hacen comúnmente. Pero todo depende del de tiempo que nosotros tengamos disponible y de cuánto queramos eh, producir, porque también en zonas urbanas como las de nosotros, eh, hay, algún, hay, hay fenómenos atmosféricos que hacen que, que las plantas también tengan otro tipo de comportamiento. Entonces tendríamos que analizar primero que, en dónde está ubicado el hogar para poder estimar y, y ver qué tipo de modelo de agricultura se puede practicar en el entorno. Muy interesante la respuesta. Tenemos otra pregunta de la maestra Angélica Espinosa. Eh, ella nos dice por el chat, desde su punto de vista, ¿qué grupo de alimentos podrían prevenir la malnutrición y su preparación? Desde mi punto de vista, ¿cómo podría evitar la malnutrición? Sí, dice ¿Qué grupos de alimentos podrían ah, okay. prevenir la malnutrición y sí. eh, su preparación? Uh -huh. Ok sí, dentro de la del dentro de la elaboración de los alimentos hay muchos que son antagonistas de otros. Por decir, eh, cuando empecé a, a ver esta parte de la nutrición, a veces a nosotros nos enseñaban, ¿no? O, o nuestra mamá nos decía, "Cómete esta crema de zanahoria porque es buena o es crema de ocho verduras y te la comías. Pero después te das cuenta cuando ya uno se mete en estos procesos de cómo elaboramos los alimentos. Que en este caso todos los lácteos se contraponen a muchas de las verduras. Entonces no dejan disponibles los nutrientes de ciertas verduras y entonces lo único que estás comiendo es grasa. Y a lo mejor esa grasa no se calentó de manera adecuada o, o pusiste a calentar de más el aceite y entonces el aceite que a lo mejor era nutritivo deja de ser nutritivo. ¿Qué grupos de alimentos son los más importantes? A mi parecer es un equilibrio entre proteínas carbohidratos y lípidos, en donde lo, la, la parte de las proteínas es muy importante, es muy importante porque es la formadora de muchos, este, de muchos órganos y, y, e interviene en el metabolismo directamente para hacer disponibles otros nutrientes. Entonces, si nosotros dejamos a un lado los microelementos, no, no estamos este, incentivando, ¿no? Que todos estos procesos metabólicos se estén dando de manera equilibrada. Entonces, yo creo que dentro de los alimentos eh, hay muchos, sin embargo, los funcionales, como es en el caso de los, de los, este, ahorita les llamamos este. Ay, se me fue un... Pero son los este si aliment o, o no sé. sí, los, los alimentos funcionales ahora les llaman este eh, ay, se me fue. Pero eh, estos alimentos funcionales pueden ser el nopal, los quelites, eh, este, las verdolagas, el amaranto, la quinoa, entonces se les ha visto tantas propiedades porque no solo tienen una, o sea, no solo tienen proteína, sino también tienen proteínas, tienen almidones, tienen diferentes este, vitaminas y minerales. Entonces, ese alimento te aporta todo lo que necesitas. Entonces, incluir en nuestra dieta alimentos que sean completos y que nosotros solamente hirviéndolos o sometiéndolos al calor. O, o acompañándolo de, otros, de otras verduras, sean, sean ese complemento ideal. Pero en este caso, los alimentos funcionales es eso, que, que te, dan, te aportan todo lo que tú necesitas en pequeñas cantidades. Entonces, no hay que ni volvernos vegetarianos, no hay que volvernos carnívoros, hay que hacer un equilibrio, pero sí manteniendo este, la premisa de que hay alimentos que te aportan mucho más qué otros ah, muy bien hay otra pregunta relacionada con la anterior dice que cómo volver al consumo de leguminosas ya que requieren de mucho tiempo para su preparación considera importante el incremento en el consumo de, de frijol lentejas garbanzo así es sí uh -huh. justamente justamente se observa ese problema y en las ciudades todavía se presenta más nosotros atendemos comunidades rurales, pero también hemos estudiado en la, en la parte urbana. Sí. Eh, esta parte del tiempo que se le dedica a realizar los alimentos eh, es muy corta. Es muy corta. Y entonces, a la hora de que nosotros queremos preparar alimentos y no tenemos tiempo, comenzamos a, a dejar a un lado ese tipo de alimentos que son tan importantes. Las leguminosas. En este caso, habas, garbanzos, lentejas, frijoles, ¿no? Son importantes dentro de nuestra dieta porque no solo aportan proteína, también aportan minerales y algunos eh, eh, a la hora de aportar estas vitaminas y minerales entran a un ciclo que por medio del calor, que eh, por eso son tantas horas de cocción o bueno, mucho tiempo de cocción, liberan otras, otras este, eh, por decir, hormonas, las fitohormonas, ¿no? Y quedan disponibles para que nuestro cuerpo las absorba y entonces entren a, a otros ciclos metabólicos. Eh, por decir, ¿cómo podemos reducir eh, eh, el tiempo de cocción de algunas leguminosas? Lo que podemos hacer en el caso de la ciudad es que antes de irnos a trabajar, dejamos eh, remojando nuestros frijoles, lentejas, garbanzos o lo que vayamos a comer. Y entonces, cuando yo llego, lo meto a una olla express y entonces la olla express hace su, hace su chamba. Y lo que hace es este, pues, desdoblar, ¿no? Todas estas proteínas, vitaminas y minerales, y entonces quedan disponibles eh, con un mayor, un menor perdón, tiempo de cocción. Entonces, sí es importante que nosotros obtengamos todos los nutrientes de estas plantas, y en el caso específico de México, pues nuestra dieta se basaba en eso, ¿no? Entonces, y, y malnutridos no estaban. Antes, no los los este los las poblaciones prehispánicas. Entonces sí tiene que ver. Eh, yo estoy a favor del proceso de nixtamalización de, del maíz, que es muy importante porque también aporta pues otro tipo de minerales y nutrientes a, a la dieta. Sin embargo, este a veces nuestros tiempos no nos lo permiten, pero hay que darnos tiempo para alimentarnos. Pues se han perdido, ¿no? Esos usos y costumbres que eran, pues, muy importantes para la alimentación. Así Hay es. otra pregunta del Maestro Roberto Díaz. Dice: yo pienso que la, mal, la malnutrición viene más por la entrada de la Coca-Cola, las sabritas, En otras palabras, de comida chatarra. ¿no? Así es. Ajá. Sí. Sí, ese, ese es, eso es seguro, ¿no? Cuando empezó esta parte de, de la revolución industrial y de, y de la creación de nuevos alimentos y de esta nueva vida en donde casi todos los miembros de la familia trabajan, en el caso de las ciudades, empezó un fenómeno de, de mal alimentarnos, ¿no? Entonces, esta parte de la, de la publicidad, la parte de, de cómo si sí llega coca a las comunidades indígenas en donde no hay escuelas, pero si sí llega la coca, ¿no? Este, o sí llegan las abritas. Nosotros teníamos muchos problemas en la, en la Sierra de Guerrero, en la parte de se, se llama Tlapa de Comunfort el municipio, pero todas las comunidades que están en la sierra, eh, algo que nos llamaba mucho la atención eran los problemas que tenían uno de basura, porque antes la gente tiraba por decir una cáscara de mandarina y se quedaba ahí pues se descomponía y se quedaba en el suelo no pero otro de los problemas asociados a esa nutrición es la basura la cantidad de basura que, que generan este tipo de productos y que los niños se comen unas papas están comiendo sodio grasa y almidones y entonces el hambre se les calma por una hora dos horas no y después sí. Ajá, sí. es adictivo, ¿no? Así es. Aparte bueno, de todos los químicos. Sí, yo tengo una pregunta. ¿Qué tan difícil ha sido para ustedes implementar estos talleres y concientizar a esta comunidad, sobre todo acercarse a ellos? No sé si han tenido problemas. Pues no, a veces el diálogo, la, la comunicación, no, no es fácil que te acepten, ¿no? Sí, claro, es, es difícil, es difícil hacer extensionismo y sobre todo cuando, cuando tú crees que vas a resolver un problema, pero ellos no comprenden el problema en el que están inmersos, es difícil. Entonces tú no puedes y tú no puedes este, llegar a imponer una solución a un problema que no es visible. Entonces, primero tienes que hacer talleres de concientización, ac acercarte a la gente, no llegar y, oye, sabes que tienes un problema de carencia alimentaria, entonces yo te voy a ayudar a solucionarlo, sino empezar así de, hola, pues yo vengo, pues a ver qué se les ofrece, qué cursito les puedo dar, o ustedes cómo ven, miren, pues voy a llegar el día de hoy y pues vamos a platicar acerca de su comunidad. Entonces, son talleres, son talleres muy en específico que se hacen para, primero, para la concientización, primero. Primero, 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 antes de todo, tienes que hacer un taller para que ellos conozcan su comunidad, identifiquen sus problemas y de ahí concientizar en los problemas que tienen. Y otro taller, entonces son una serie de talleres que ya la FAO eh, eh, publica manuales de cómo poderte acercar para el desarrollo comunitario. Entonces, todas estas estrategias de intervención están diseñadas para el desarrollo comunitario. Y entonces cuando empiezas a generar desarrollo comunitario por mínimo que sea, la gente empieza a tener confianza. Y entonces cuando, te, cuando tú generas confianza en, en esas comunidades en donde estás generando un cambio, la gente empieza a aceptar que tiene un problema y que tú le puedes ayudar a solucionarlo, ¿no? Entonces no se trata de que las estrategias de, de, de intervención sean el resultado de un trabajo que va a servir para una política pública, porque las políticas públicas siempre van acompañadas de estas estrategias de intervención. Entonces, cuando ven que una estrategia funciona, lo vuelven política y una vez que se vuelve política, se distorsiona y ya no funciona, ¿no? Entonces, sí. son, son pocas las estrategias de intervención, pero en, en el caso de México, las ONGs... Hay muchas, junto con las agencias de desarrollo rural, que se están encargando de hacer sus propias, propias planeaciones, la implementación y la evaluación de lo que están haciendo. Entonces, eso es, Consideras, por ejemplo, que de esas instituciones como la FAO, la OMG, pues tienen diversos programas de alimentación. ¿Crees que hasta ahorita han cumplido con las metas que, que se han propuesto? Este, bueno, hablando de los objetivos de, de desarrollo sostenible, eh, que es el uno, el hambre cero, este, no, no se ha visto avance, ¿no? O sea, ciertamente en el mundo hay demasiada inseguridad alimentaria, por ende eh, hay malnutrición, hay escasez de alimentos y hay muchas otras cosas que van relacionadas con la seguridad alimentaria, sin embargo... Eh, se ha vuelto un modelo de desarrollo local para poder desde, aspect, desde lugares o cambios muy pequeños, poderlo masificar y que se genere un cambio. Antes se creía que el desarrollo local y de cómo cambiar este eh, pues sí la vida de las personas en el mundo era a partir de lo mundial, y entonces la FAO desarrolló diferentes estrategias internacionales para que a través de las políticas públicas nacionales se, se interviniera ¿no? en diferentes lugares. Ahora no, ahora la FAO le apuesta a lo local para poder hacer algo, algo más grande.